Hoy vamos a preparar caldo de res, hecho con amor y para el corazón, ahorita que hace mucho frío. En la olla más grande que tengas pones a hervir agua, ya que esté hirviendo agregas la carne, media cebolla, una cabeza de ajo, suficiente sal, laurel y unas pimientas gordas. Una hora después, retiras los tuétanos. Ya están cocidos, pero no queremos que se deshagan. La carne está cocida, pero le falta que se deshaga sola, para que quede súper suavecito. Como este caldo tiene que llevar elote, lavados, partidos por mitad, van para el caldo, agregas un poco más de agua y otro tanto de sal. Y para que el sabor sea bien intenso, agregamos 2 cubitos de res. Tapados y a fuego medio se van a quedar ahí. Media hora después retira la carne que tiene hueso, o sea el chamberete, y agrega el repollo o la col, como la conozcas, junto con un jitomate. Este cuando ya esté cocido lo sacas y lo licúas. Los elotes ya tienen 40 minutos cociéndose, chécalos si ya están suavecitos, retíralos y es momento de agregar la verdura picada. Zanahoria, papa, chayote y ejote. Si alguna de estas verduras no te gusta, no pasa nada, no se la pongas. Lo que sí le tienes que poner es una cucharada más de sal, el jitomate que moliste, el cilantro, mezcla, tapa y 10 minutos después, con ayuda de un tenedor, pincha las verduras. Así sabrás qué tanto le falta a tu caldo. Como ya se encuentran en un punto medio, vas a regresar el elote y la carne que habías retirado. Y por último, 10 minutos más, deja que todos los sabores se mezclen, que suelte su hervor y listo, podrás servir. Y claro, sirve en uno de esos platos que no tienen llenadera, para que quepa todo perfectamente, tu trozo de carne, suficientes verduras junto con el elote, harto caldo, la col o el repollo y por supuesto una cucharada de arroz. Oye Gloria, para acompañar, de a millonario, aguacate y limón, el tuétano y las tortillas no pueden faltar. Yo sé que te ha gustado, así que dale like, sígueme y comparte. Los ingredientes ahí están.